Hola, mi nombre es Dione Mejía y yo vivo en el Valle Willamette, en la ciudad de Corvallis, en el estado de Oregon, en el país Estados Unidos. Hoy estoy aquí en el río Willamette. Mi nombre es Jasmine y vivo en la cuenca Willamette, en Oregon. Hola, me llamo Tyler Knapp. Yo vivo en la cuenca Willamette, en Oregon. Hola, soy Stacy Moore y vivo en la cuenca Willamette, en Oregon. Ahora vamos a volar a México para conocer a las otras maestras. Hola, soy Muriel Fonseca, soy una maestra en el programa Aves Compartidas. Yo vivo en San Miguel de Allende, ubicado en el estado de Guanajuato, en la Sierra Central de México. Esta mañana estoy en el río Laja, que atraviesa San Miguel de Allende, y es el río principal de la cuenca del Alto Río Laja. Hola, yo soy Paola Rangel y vivo en la cuenca del río Laja, estado de Guanajuato, México. Hoy me encuentro en el área natural protegida Peña Alta, San Diego de la Unión, aquí en la presa de San Franco. Ahora vamos a ver un mapa de Estados Unidos y de México para saber dónde vivimos en el mundo. Busca el estado de Oregon, Estados Unidos, en el mapa. ¿Ya lo encontraste? Pausa el video si necesitas más tiempo. Aquí está el estado de Oregon. Ahora busca el estado de Guanajuato en México. Está más o menos a la mitad y en el centro de México. ¿Ya lo encontraste? Pausa el video si necesitas más tiempo. Aquí está el estado de Guanajuato. En este programa vamos a enfocarnos en las cuencas del río Willamette en Oregon y del río Laja en Guanajuato. Una cuenca es un área de tierra que drena agua del punto más alto al punto más bajo. Esto incluye montañas, ríos y valles. Este es un mapa del estado de Oregon. Vamos a enfocar nuestra atención en la cuenca del río Willamette. El río Willamette pasa por el Valle Willamette. Un valle es un área entre cerros o montañas. En las montañas cae mucha lluvia y nieve en el otoño y en el invierno. En la primavera, esa nieve se derrite y el agua baja de las montañas y forma ríos. Esos ríos se unen para formar el río Willamette. El río Willamette se forma cerca de la ciudad de Eugene. Vamos a acercarnos un poco más. El río Coast Fork y el río Middle Fork se unen para formar el río Willamette. Un tributario es un río que se une con otro río más grande. Las flechas rosas representan otros tributarios del río Willamette. El río Willamette empieza cerca de Eugene y luego pasa por Corvallis, Albany, Salem y Portland. Después de Portland, el río Willamette se une con el río Columbia y ese río continúa hasta llegar al Océano Pacífico en la ciudad de Astoria. Ahora vamos a ver un mapa de la cuenca del río Laja en el estado de Guanajuato. Esta área es la cuenca alta del río Laja. El río Laja empieza en la Sierra de Lobos. El agua baja de las montañas y varios tributarios se unen con el río Laja. Algunos de estos tributarios son arroyos. Un arroyo es un río que está seco parte del año. En Guanajuato llueve mucho en el verano y otoño y se llenan los ríos de agua. Las otras temporadas del año son más secas.
El río Laja pasa por varios pueblos rurales y por la ciudad de Dolores Hidalgo. Luego pasa por la ciudad de San Miguel de Allende. La presa Allende almacena agua del río Laja. El río Laja sigue pasando por varias ciudades antes de unirse con el río Lerma. El destino final del río Lerma es en el lago de Chapala, en el estado de Jalisco. A pesar de que vivimos a más de 3,000 kilómetros de distancia y en dos países diferentes, creemos que te sorprenderás al descubrir cuánto tenemos en común entre nosotros mismos y cuánto tenemos en común con las aves y otros animales silvestres. Hablemos de algunas cosas que todos tenemos en común. Primero, voy a suponer que a todo el mundo le gusta comer pizza, mirar televisión y pasar tiempo con familiares y amigos. En segundo lugar, yo sé con certeza que todos hablan español, ya sea como primer idioma o están aprendiendo español como segundo idioma. En la escuela estás estudiando lectura, matemáticas, ciencias y historia, ¿verdad? ¿Puedes pensar en otras cosas que puedas tener en común? ¿Te vienen a la mente las aves? ¿Sabías que hay hasta 10,000 tipos diferentes de aves en el mundo? Muchas de las aves que vemos donde vivimos son aves que compartimos con diferentes partes del mundo. En las cuencas Willamette y Laja compartimos más de 40 tipos de aves. Algunas de estas aves viven en las dos cuencas todo el año y algunas migran. ¿Qué es la migración? La migración es el movimiento de animales de un lugar a otro que corresponde con las estaciones del año. En este mapa podemos ver las diferentes aves que migran entre Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica. Cada punto representa un tipo diferente de ave. Mira cuántas aves hay. En la primavera y en el verano, muchas aves hacen nidos y crían a sus bebés en el norte. Luego en el otoño, cuando hay menos comida en el norte, ellas migran al sur. Algunas aves migran entre nuestras cuencas, mientras otras solamente paran en nuestras cuencas cuando están migrando al norte o al sur. Estamos muy contentos de estar participando en Aves Compartidas. Juntos vamos a explorar el mundo de las aves y la naturaleza y hacernos amigos al compartir información sobre nosotros mismos, el lugar en que vivimos y nuestros intereses comunes.